Mira, aquí nos encontramos en Elías Aguirre, del barrio La Unidad. Vemos a las señoras que están haciendo el trabajo, que generalmente es un trabajo que hacen los hombres, pero ahora en estas obras se da oportunidad a las madres de familia. Bueno, acá nosotros nos estamos, estamos picando, ¿no? De una tarea que nos dan, pero ¿para qué es? Está más o menos, ¿no? Estamos contentos por el trabajo del señor alcalde, por su gestión que está haciendo, y de antemano felicitarlo por haber quedado nuevamente de alcaldía y seguir pues apoyando a la gente más humilde que necesitamos. Así es, estamos aquí, nos dan dos mujeres, una pica, la otra bota, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, le damos gracias a Dios ante todo y a nuestro alcalde por hacer muchos proyectos por Chulucanas. Está bien que haga calle en el campo porque todos necesitamos, no solamente Chulucanas, sino el campo también. Muchas gracias al señor alcalde y que Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja para que siga adelante trabajando por Chulucanas. Sí, nos beneficiamos para llevar un pan a la casa, una ayuda para nuestros hijos. Ese trabajo lo tenemos las mujeres. Y que vea más obras para que las mujeres podamos trabajar. Muy bien, vamos a conversar con la señora Dionisia, que es trabajadora aquí en esta obra. Nos sentimos muy contentos también los vecinos, porque en realidad no teníamos agua y alcantarillado, y ahora ya tenemos. Vamos a tener ya pronto. La gente también está contenta, están trabajando y sobre todo tienen un sustento para su familia, porque en realidad no teníamos trabajo. Y estamos muy agradecidas del señor alcalde. Señora Dionisia, aquí vemos que el trabajo mayormente lo están haciendo las mujeres, ¿no? Sí, en realidad todas son mujeres casi las que están trabajando acá. Ellas han empezado y ellas han hecho zanjas, todo. Y ellas se sienten muy contentas, muy felices porque, como digo, ellas son padre y madre. Y ellas tienen ahora su sustento para las familias, porque en realidad la mayoría carecen de medios económicos. Somos toditas, somos familias humildes y nos sentimos muy contentos y agradecidos que el mayor haya continuado, porque si no, si de repente no se hubiera paralizado algo, ¿no? Bien, ahora nos encontramos en el asentamiento humano Luis de la Puente Uceda. Como podemos observar, los trabajos también vienen avanzando aquí sobre la obra de alcantarilla y agua para este asentamiento humano. En algunos lugares ya se ha colocado la tubería y estos son los trabajos que se vienen haciendo ahora en el asentamiento humano Luis de la Puente Uceda. Bien, ahora nos encontramos en el asentamiento humano Mercado Jarrín, donde podemos observar el almacén donde está la tubería que se está colocando en este asentamiento humano. Continuamos dando a conocer los avances de las obras que se vienen haciendo en los asentamientos humanos, como en esta ocasión en Mercado Jarrín, donde hemos observado antes el almacén y ahora estamos apreciando el trabajo que vienen haciendo los vecinos que tienen oportunidad de trabajo en estas obras. Los trabajos impulsados en esta gestión del alcalde José Montenegro, que viene ofreciendo también la oportunidad de trabajo para los vecinos de los asentamientos humanos. Gracias a la buena gestión que viene haciendo el alcalde José Montenegro para que los asentamientos humanos tengan el agua y desagüe, y luego vendrán las pistas y veredas y los jardines. Bien, nosotros ahora nos encontramos en la calle Graviel Condorcanque, en la ciudad de Chulucanas, donde también se llevan a cabo los trabajos de agua y alcantarilla. Como observamos, ya la tubería está instalada, conexión domiciliaria también. Son los trabajos que se vienen avanzando aquí en esta calle Graviel Condorcanque. ¿Su nombre, ingeniero? Luis Alberto Alcalá, Adriansen. ¿Qué cargo tiene aquí? Residente obra, aquí en la obra de José Gabriel Condorcanqui, que es una obra de instalación de agua potable y alcantarillado y reposición de pavimento. Ingeniero, para que la población conozca los trabajos que se vienen haciendo en esta gestión del alcalde Montenegro, ¿en qué avance se encuentra esta obra? La obra se encuentra en un avance aproximadamente del 51%. Estamos avanzando, es una obra por convenio de Trabaja Perú. La obra es por un monto de 183 mil soles. Estamos ahorita en la fase de lo que es excavación para la zanja de agua potable. En alcantarillado ya se hizo el empalme. Son dos buzones que se han construido nuevos y un buzón que es
rehabilitado. Son 19 conexiones domiciliarias, tanto de alcantarillado como de agua. Lo que pasa es que en esta calle en antes estaba el pavimento y no habían considerado el agua y desagüe. Claro, lo que pasa, como dice, en esta calle está ya pavimentada, ¿no? Para poder instalar el agua y desagüe hemos tenido que hacer corte y rotura de pavimento. Son 388.61 metros cuadrados, ¿no? Y todo esto ha sido hecho con el corte, sí, ha sido con cortadora de concreto y mola, y la demolición ha sido manual. Como es una obra con el programa Trabaja Perú, se ha trabajado con un promedio de 20 participantes, de las cuales son 17 mujeres y 3 hombres que han estado laborando. Cuando esté instalado ya el agua y desagüe, ¿se va a dejar lista la pista, o sea, se va a reponer? Sí, como digo, esta obra consiste en lo que es rotura, instalación de agua y alcantarillado y reposición del pavimento que se ha demolido. ¿Cómo ve usted el ánimo de la gente que ahora va a tener su agua? Bueno, están bastante contentos, ¿no? Porque esto ayuda a mejorar su estándar de vida. Usted sabe que el agua potable y alcantarillado son de primera necesidad, pues, ¿no? Son servicios de primera necesidad. O sea, ellos están contentos, agradecidos, ¿no? Estaremos culminando aproximadamente a fines de octubre, estamos culminando la obra. Y la oportunidad de trabajo, creo que también para todos los vecinos de acá, ¿no? Sí, aquí en este se había considerado 30 participantes por día, ¿no? Pero hemos venido trabajando con un promedio de 24 personas hasta el momento. Ahorita ya contamos con 22, porque realmente aquí la labor que se ha realizado al inicio ha sido fuerte, ¿no? La demolición, como digo, ha sido manual, con comba. ¿Y el trabajo, oportunidad para hombres y mujeres también aquí? El trabajo ha sido para hombres y mujeres, pero como saben, el porcentaje más alto ha sido de mujeres, ¿no? Porque estos trabajos son para personas que no tienen ningún tipo de oportunidades de trabajo, ¿no? Han sido sorteados, como digo, eran 30 inicialmente, pero cuando han visto que el trabajo es arduo, han ido desertando, ¿no? Han ido saliendo. Tan solo que me he quedado hasta el momento, tengo 22 personas trabajando ahorita. Muy bien. Gracias, ingeniero, pues gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Usted vive aquí en esta calle? Sí, yo vivo aquí, por aquí. Aquí justamente donde están las cositas. ¿Está apoyando usted con su vivienda para el almacén? Sí, uh-huh. Estoy apoyando el almacén y a la vez estoy trabajando. Y el problema que tenían antes la pista y no tenían el agua y desagüe. Ah, claro, y ahorita ya tenemos agua y desagüe. Bueno, ahorita ya, como dije la otra vez, ahorita ya se hizo el sueño realidad de tener agua y desagüe, porque estuvimos en ese sufrimiento de no tener agua y desagüe, y ahorita ya tenemos agua y desagüe. ¿Qué tiempo han tenido así con la pista? Ya tenemos 8 años. 8 años sin el agua y desagüe. 8 años sin agua y desagüe. Está haciendo buenas obras. Nosotros los vecinos estamos beneficiarios ahorita del agua y desagüe. ¿Cuánta madre de familia beneficiándose en esta obra? 19. 19 familias. Uh-huh. 19 familias. Están muy agradecidos ante el mayor, que por fin vamos a tener agua y desagüe. Estas obras se hacen tanto en Chilucanas como en el campo y en la sierra. ¿Qué le parece a usted estas obras que hace el alcalde en la ciudad y en el campo? Bueno, bien, está muy bien que él está haciendo estas obras para que mucha gente se beneficie, pues, tanto agua y desagüe que tengan y alcantarillado. Bueno, nosotros aquí los vecinos estamos muy agradecidos ante el mayor por ser realidad nuestro sueño de tener agua y desagüe, muy agradecido ante él.